Ya llenaron mi silla, pero nunca será Alicia. Ella me dejó tan... Sebastián Yatra se lleva regaño en La Voz Kids. De sobra es conocida la buena relación que mantienen los cuatro coach. Pues como también sabemos, actualmente Yatra y Aitana son pareja. Y aunque en aquel momento tal pareciera que apenas estaban dando los primeros pasos, la conexión era más que evidente. Y es que tanto es así, que en muchas ocasiones los hemos visto bromear entre ellos. Siendo así que, al cambiar la audición de un participante, el colombiano y David deciden cambiarse de sitio. De hecho, la silla se acababa girándose para esperar al siguiente concursante, mientras ellos estaban en los puestos intercambiados. En ese momento, el cantante de tacones rojos agarra lo único que tiene en la propia silla, siendo así un teléfono, a lo que Yatra empieza a posar mientras se saca selfies con el teléfono de su compañero. Mientras tanto, David no pierde el tiempo y empieza a agarrar todo lo que había en la silla de su compañero. Justo unos minutos antes estaban bromeando sobre la cantidad de cosas que esconden, sobre todo lo que esconde Yatra. Incluso lo llegaron a comparar con Doraemon, pues como recordemos en su famoso bolsito, podía caber cualquier cosa de manera literal. Macho, yo solamente tengo el teléfono, pero tú, ¿qué tienes aquí? Indicaba David a la par que enseñaba todos los objetos que Sebastián tenía en su lugar. El andaluz terminaba por mostrar un brazalete, una camisa y hasta una bandera, además de una caja que se preguntaba para qué servía, sino que en este momento bastante divertido, la organización del propio programa decide llamar la atención, dejando el plato totalmente en silencio, esperando que entrara un nuevo participante, gritándoles que vuelvan a cada uno a su lugar correspondiente, ya que por un tema de micrófonos no pueden permanecer con los sitios cambiados. Y aunque si bien en parte tiene razón la producción de querer componer esta misma situación, muchos otros han criticado la manera en la cual harían el llamado de atención. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, ya has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.